Shavua Tov, Agut Tevoch, Chodesh Tov, Agut Chodesh. Quiero contar la historia número 99 del Shibchei HaBaal Shem Tov, la compilación más antigua de historias del Baal Shem Tov, jamás publicada. El título de esta historia es Tfilat Rabbi Nachman Babait Midrash Shel HaTevuot Shor, la tefilá del Rabbi Nachman de Kosov en el Bet Midrash, que es la casa de estudio, literalmente la sinagoga, de el gran sabio Rab Alexander Shor, conocido como el Tevuot Shor, por su obra halájica sobre halajot de Shchita y de aspectos de la carne kosher, halajot sobre cómo la carne es kosher. Dice el autor del Shibchei HaBaal Shem Tov, escuché esta historia, que cierta vez andaba el Rabbi Nachman de Kosov por la Keilah Kedoshah, por la sagrada comunidad de Zalpa, con mercancía, que llevaba mercancía a vender, y era la hora de la tefilá, de la plegaria de Shachrit, el rezo de la mañana. Entonces se detuvo con su carro junto al Bet Midrash, bajo el carroza, la paró frente al Bet Midrash, tomó el talit y los tefilín y entró en el Bet Midrash, se vistió con el talit, se amarró, los puso los tefilín y subió a la teba y empezó a rezar en la teba, dirigiendo el rezo, y la congregación, los mitpalelim, la gente que rezaba, se sorprendió y se enojó por el asunto. ¿Cómo se atrevía un huésped pararse frente a la teba sin permiso? Sin embargo, cuando escucharon las palabras que salían de su boca, eran más dulces que la miel y causaban gran placer a los oyentes, se quedaron en silencio, aunque seguían sintiéndose incómodos. Después del Kaddish de Rabanán, comenzó la tefilá, la plegaria Hodu, Hodu, antes de Baruch Sheamar, lo que llenó a todos de ira y rabia. Explicó, en el Nusaj, el ritual de los judíos de España, los sefaradim, Hodu se recita antes de Baruch Sheamar. Y el Baal Shem Tov había explicado, basado en escritos del Ari HaKadosh, que según la Kabbalah ese es el orden correcto. Sin embargo, el Nusaj de los judíos Ashkenazim, Nusaj Ashkenaz, ponía Baruch Sheamar primero y luego Hodu. Y así habían determinado los rabinos hacía muchas generaciones. Así que cuando escuchan que está cambiando el orden de la tefilá, ahí les dio rabia que planeaban sacarlo de la tevá, o sea, ir a sacarlo de ahí, tú no puedes. Pero su deseo de escuchar sus palabras y oraciones les impidió tomar acción alguna. Surgió una shaklavetaria, una agitada discusión sobre el asunto, hasta que Rabbi Nachman de Kosov terminó su tefilá. Cuando finalizó sus oraciones, la gente del Bet Midrash se abalanzó sobre él y le dijeron, ¿cómo se le ocurre pararse en la teba sin permiso? Y no solo eso, sino que encima cambió el Nusaj HaTfilá, el ritual de la plegaria, por uno que ni nuestros padres, ni los padres de nuestros padres habían rezado. Ellos eran gigantes de Torah en su generación. Rabbi Nachman respondió, ¿y quién dice que están en el Gan Eden? Cuando escucharon esta respuesta, se llenaron aún más de rabia. Había un hombre ahí que escribió el libro Tavshin. En algunas ediciones creo que leyeron mal el título, así que puede ser que alguien haya escuchado la historia diferente, pero es por seguro el autor del Tevuot Shor, que para aquel entonces este Rab Alexander Shor era bastante mayor, ¿sí? Era muy viejo. Y él había designado ya a un sucesor a ser el siguiente Magid Mesharim en su lugar, en la comunidad. Y este era el Rab Zalman. El Rab Zalman era el que más fuerte le había caído encima al Rabbi Nachman. El Tevuot Shor le dice, fue el Rab Zalman y le dijo, deja a ese hombre en paz. Él es Tamim im Hashem, él es íntegro con Hashem. Él sabe lo que hace. No tengo que explicar, pero escuché de alguien que había venido de aquella comunidad, cuyo abuelo había venido de aquella comunidad antes de la guerra,
que desde aquel entonces hasta que se dejó de hacer plegaria en esa sinagoga en la Segunda Guerra Mundial, durante 2 siglos y más, se rezó con el Nusach Sfarat, primero Odu y después Baruch Shamar, como había puesto el Rabbi Nachman de Kosov. Iba a poner más asuntos sobre esta historia y detalles, pero en este momento solo quiero extender de la bendición de las historias del Baal Shem Tov Motzei Shabbat una bendición para paz, para armonía, para éxito, para luz en momentos de oscuridad, y darle mucha bendición a nuestros muchachos hoy en el frente y todo lo que están teniendo que pasar y toda la gente que tiene que sufrir en los días en que estamos viviendo. Demos luz, demos bendición, demos positividad. Escuchemos las historias del Baal Shem Tov, compartámoslas. Pido seguir, por favor, las contribuciones para la traducción que estoy haciendo de estas historias. Y bendiciones para todos en este nuevo mes de Mar Heshvan y en toda esta semana. Shavua Tov, Hagotevoch, Chodesh Tov, Agud Chodesh.